Hola, ¿qué tal, guerreros del Adeptus Velum? Hoy en esta ocasión les traigo este unboxing de la caja de Blood Bowl edición segunda temporada que nos acaba de llegar aquí a las instalaciones. Y bueno, como muchos de ustedes saben, esta caja recién acaba de salir en Estados Unidos. Vaya, fue el lanzamiento mundial y bueno, aquí está acabando de llegar a México, ¿no? Como pueden ver, esta es la edición en español. Es una caja... Vaya, no tan grande, no tan chica, sí está algo pesada. Aquí vamos a ver lo que es su contenido en la parte de atrás. A duras penas cabe aquí en el encuadre de la cámara. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en la caja. Dos equipos de 12 miniaturas Citadel de plástico colorado en poses dinámicas. Esta caja trae lo que son la nobleza imperial y los orcos negros. Estos son los dos equipos que trae este starter. Trae dos big guys, dos grandullones de plástico, lo que es un ogro y un troll, dos jugadores estrellas de plástico, dos árbitros, que uno es un elfo y el otro es un enano, los marcadores de juego y balones, el reglamento oficial, un terreno de juego, dos banquillos oficiales, las reglas de alcance, plantillas de dirección, los dados y bueno, dos hojas de referencia rápida, ¿no? Esto es lo que nos trae esta caja. Aquí podemos ver el arte de las figuras. Ahorita yo creo que en otro encuadre los voy a poner mejor, que bueno, para que podamos ver quiénes son los big guys, las jugadores estrellas, al igual que los árbitros, ¿no? Este, pues, es el tablero, que es un tablero doble cara. Aquí podemos ver, obviamente, el lado del césped y de este otro las losas de astro granito, ¿no? Podemos jugar con cualquiera de los dos, lo que son los dos banquillos y bueno, cómo se ve desplegado, ¿no? Entonces, este es el contenido de esta caja, ¿no? El nombre oficial de los equipos podemos ver que es el Bogenhafen Barons y los Thunder Valley Greenskins. Y bueno, pues ya que vimos lo que trae esta caja, vamos a proceder a abrirla y ver bien su contenido. Muy bien, pues ya que le quitamos lo que es el plástico protector, vamos a proceder a abrir la caja. Vamos a ponerla un poco fuera del encuadre para poder ver bien sus componentes ahorita que la saquemos. Y bueno, pues este es el contenido de la caja, ¿no? Vamos a ver que, bueno, lo que abunda ahorita es el plástico, ¿no? Vamos a ver qué es lo que viene aquí. Vamos a empezar con estas de color verde. Vamos a ver que el detalle de estas miniaturas, que como siempre lo digo, es fenomenal. Hay algo que sí debo decirles, yo la verdad he jugado muy poco Blood Bowl. Creo que físicamente nada más lo he jugado dos veces. Y donde más lo he jugado ha sido en Steam. Hay una versión digital. En Steam casi siempre está en descuento. Yo lo compré creo que por 89 pesos, algo así, en una de las rebajas de Steam. Es la edición legendaria, la que trae todos los equipos. Y la verdad, por ese precio estaba súper, súper bien. Ahí sí lo llegué a jugar. Participé en un mini torneo en el cual me fue nefastamente. Me dieron una paliza en mi último partido, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer, no? Podemos ver, bueno, aquí estamos viendo todo lo que es el plástico de esos equipos. Puedes verla así, creo que se ve mucho, mucho mejor. Para aquellos fanáticos de este juego, se la van a pasar muy, muy bien con este nuevo starter. La verdad es que creo que sí vale bastante, bastante la pena. Tengo entendido que, bueno, aunque el reglamento es muy, muy similar, creo que en un 80-90%, sí hay algunos cambios puntuales al reglamento. Creo que algunas cosas de los pases, otras cosas respecto a ahora cómo van a ser las ligas,
Que bueno, ya conforme le vayamos dando una leída al reglamento, bueno, pues vamos a poder explicar a mayor detalle. Igualmente le voy a hacer la promoción a un amigo, al Flaco Pana. Él tiene un canal llamado The Mesa Gamer. De hecho, para los que han escuchado nuestro podcast, que ahorita está igual detenido, pero bueno, quienes escucharon el podcast, él fue un participante. Él nos estuvo haciendo varias preguntas, él siendo ahora sí un jugador novato en Warhammer. Nos estuvo haciendo varias preguntas. Y bueno, él tiene un canal en YouTube igual, llamado The Mesa Gamer, que es un canal de juegos de mesa, pero él también es un gran jugador de Blood Bowl, ¿no? De hecho, él fue quien me dio la paliza en el torneo en Steam. Me ganó 5-0, 6-0, creo, no, ya ni recuerdo, ya ni quiero recordar, pero sí, sí me metió una muy buena paliza. Él también va a estar haciendo un unboxing de esta caja. Les voy a poner aquí la dirección de su canal, en donde, bueno, él como un jugador, ahora sí ya experimentado, pues va a poder darles una mayor referencia a este unboxing, ¿no? Yo lo estoy haciendo así muy, muy superficial, más que nada para que vean su contenido. Seguramente aquí en la audiencia habrá muchas personas que conocen más de ese juego que yo. Yo apenas me estoy empapando del mismo. Pero bueno, aquí podemos encontrar lo que son las reglas. Y bueno, ya después, sí, ya creo que todo, fue todo el plástico. Un pequeño póster. Aquí podemos ver lo que es la. Voy a hacer tantito la caja para acá. Aquí podemos ver un póster con todos los equipos de los halflings, los enanos, los goblins, los snotlings. Este equipo yo lo se me hace muy interesante. Dicen que es muy caótico jugar con ellos, de los nefastos que son. Pero bueno, sí, sí me causa curiosidad jugar con ellos, ¿no? El nuevo equipo, el Necromantic Horror, de los hombres lagarto, de los no muertos, humanos, el caos, ogros, el de las ratas, los elfos del bosque, el equipo de Nurgle, orcos y los orcos negros. Estos son todos los equipos con los que vamos a poder jugar esta edición, ¿no? Y seguramente van a ir saliendo más equipos más adelante, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en esta caja? Vamos a ver lo que es el manual. Este es un manual de pasta dura. Es un manual de buen tamaño. Vaya, está. Creo que sí se puede transportar fácilmente. Podemos ver aquí atrás una pequeña tabla de ayuda rápida. Vamos a ver lo que van. Trae dados de ambos equipos. Todo lo que son las peanas. Más trae, bueno, pues obviamente el tablero de doble vista, al igual que, bueno, los banquillos. Y bueno, la hoja para ensamblar las miniaturas y una pequeña hoja de dicas. Pues esto sería el contenido de la caja del nuevo starter de segunda temporada de Blood Bowl, ¿no? Les repito, es un starter bastante completo con esos dos equipos. Últimamente la empresa le ha estado dando nuevamente amor a este juego. Sí, tengo entendido que, bueno, durante muchos años
La empresa se olvidó de él. Fue la misma comunidad de juego quien mantuvo vivo, ahora sí, Blood Bowl. Y bueno, pues ahora ya, como Game Workshop vio que pues ya había cada vez más y más comunidad, bueno, pues decidió darle una nueva reimpresión y una mejorada de algunas cosas al juego, ¿no? Voy a dejar tantito esto aquí a un lado. Como parte de las novedades también, no voy a hacer un unboxing como tal, nada más se los voy a mostrar. Ese es el nuevo equipo que van a poder encontrar ahora aquí en la tienda de Adeptus Velum, entre otros lugares. Este es uno de los nuevos equipos, ¿no? Podemos ver aquí el ya mayor detalle, las figuras, las miniaturas, están padrísimas. Yo la verdad me quiero hacer de uno de ellos. Yo realmente estaba esperando que salieran las Amazonas para jugar con ellas, pero bueno, todavía no sale, ¿no? Pero ahora que vi este equipo, la verdad es que el detalle está muy, muy padre. Y bueno, esa es la recomendación de las pinturas, ¿no? Por si quieren pausar para anotarlas, si es que se quieren hacer de este equipo y bueno, si las quieren pintar de acuerdo al arte oficial, ¿no? Van a poder encontrar esta caja, también van a poder encontrar lo que es sus cartas. Aquí podemos ver el contenido, que bueno, son las estadísticas de los jugadores, así como cartas de juego especial, así como hay algunas cartas blancas, ¿no? Algo que sí, sí me causa algo de ruido es que, bueno, dice que para poder hacer uso completo y adecuado de este juego de cartas, obviamente se necesita el reglamento, pero pues también se necesita la revista Spike, ¿no? Entonces, luego esas revistas, la verdad, conozco poca gente que realmente las compra, las tiene. Entonces no sé qué venga ahí que haga falta para, bueno, poder hacer uso de estas cartas, ¿no? Y por último, algo que también está súper, súper padre son los dados, ¿no? Este color, así como naranja calabaza. Vean este dado, está padrísimo. La verdad, sí me quiero hacer de un juego de un set de este equipo. Pero bueno, ya tengo tanto plástico acumulado que luego no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, comunidad, espero que les haya gustado este unboxing. Espero que se animen a hacerse de este juego. La verdad es que creo que 2021 sí va a ser un año donde va a haber mucho de Blood Bowl. Entonces creo que es una muy muy buena oportunidad para empezar a jugarlo. Espero que le den una manita arriba si les gustó este video. Espero que se suscriban al canal, que lo compartan con sus amigos y bueno, déjenme sus comentarios para todas aquellas cosas de cómo poder mejorar este canal, así como qué próximos videos les gustaría ver, ¿no? Yo sé que ahorita han sido puros unboxing debido a, pues, como todos sabemos, a la pandemia, pues todavía no nos podemos juntar totalmente, entonces bueno, espero que dentro de poco pues ya poder hacer reportes de batalla, ¿no? Comunidad, algo que también se me estaba pasando, ya había hecho el video del unboxing, pero algo que se me estaba pasando y que también varios me estaban preguntando es que cuando se anunció esta caja en la página de Games Workshop, en la Warhammer Community, estaban anunciando que cada caja de Blood Bowl vendría un código para bajar la versión beta del nuevo Blood Bowl 3 en Steam. Entonces muchos me estaban preguntando si estas cajas aquí en México vendrían con ese código y bueno, ya vieron ustedes que hice el unboxing tal cual y bueno, tristemente no podemos encontrar ningún código, ¿no? No viene, estuve leyendo un poco, parece que ese código, bueno, una nada más era en Estados Unidos o dos era pidiendo directamente la caja a la página de Games Workshop, ¿no? Creo que solamente esta era la forma en que nosotros nos podíamos hacer un código para poder bajar la beta de Blood Bowl 3 en Steam, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso les resuelva su duda. Tristemente, pues no viene dicho código, ¿no? Pues ni modo, habrá que esperar hasta principios de 2021 en que se libere la beta en Steam, pues para todos los demás.